Pues amigos y internautas, regresamos y ahora con un tema que realmente es algo que va a marcar historia. Y va a marcar la historia porque tiene dividida a la sociedad. Y el pasado 11 de este mes, 11 de agosto, será realmente como un tatuaje para el México moderno de lo que significó la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, que con bombo y platillo, incluso hasta con un discurso presentado en cadena nacional por parte de Enrique Peña Nieto, hicieron los priistas, pues ellos festejando lo que para ellos ha sido una victoria, el pasar todas las reformas estructurales que desde su concepción van a hacer a este México, supuestamente que ya es moderno desde Carlos Aníbal de Gortari y que ya estábamos en la época de bonanza y de primer mundo, pues ahora sí, con su nieto o su bisnieto, Peña Nieto y todo el séquito del grupo Tlacomulco, ahora ya ellos van a colocar, ya colocaron al país con esas reformas estructurales en otra dimensión. Así que, pues, compañero Jorge, ¿cómo ves este tema que indudablemente va a tatuar no solamente al México como territorio, sino a todos los ciudadanos que hemos presenciado esta, lo voy a decir de una manera muy concreta, esta vileza de las élites del poder? Así es, Mauricio, y este tema, por favor, que no nos lo toquen. La verdad es que es muy triste, muy lamentable lo que está ocurriendo en el país. Como tú mencionaste, no hay vuelta para atrás. El día 12, el presidente de la República, o el presidente de algunos, promulgó las leyes secundarias en materia energética, y estas reformas han sido calificadas como un paso regresivo desde cualquier punto de vista. Déjame comentarte, el día de ayer tuvimos nuestra coordinadora ciudadana nacional, el Movimiento Ciudadano, y estuvo Cuauhtémoc Cárdenas. Se develó un cuadro con los personajes más importantes de la primera mitad del siglo XX, y después se inauguró un salón, el Auditorio Cuauhtémoc Cárdenas, en su honor. Y en este contexto, Cuauhtémoc Cárdenas comentó cosas muy interesantes, entre ellas que obviamente lo que ha ocurrido es una desgracia para el país, que el país debe estar de luto, y que lo que el gobierno federal ha buscado con estas reformas pues no es otra cosa más que entregar los recursos de todos los mexicanos, no a empresas privadas, sino a empresas extranjeras. Y estas reformas lo que hacen es imponer un modelo de desarrollo que en esta parte energética lo único que nos va a traer es desigualdad, falta de oportunidades, y olvidémonos de mejores precios o precios bajos en las gasolinas y en la luz. Cuauhtémoc Cárdenas fue muy, muy claro en este tema y dijo algo con lo que coincidimos todos: la historia juzgará a quienes han entregado los recursos, pero corresponde a los ciudadanos trabajar para revertirlas. Él tiene mucha fe en la consulta popular que se va a realizar o que se pretende realizar sobre este tema. La verdad, en lo personal, yo no tengo mucha confianza. No creo que vaya a tener algún resultado contrario a lo que está pasando. Simplemente esto ya se cocinó. Lo que tenemos que buscar es establecer las condiciones para un periodo al mediano plazo revertir las reformas. Pero bueno, estas reformas tienen un propósito. No solo buscan enterrar la obra y memoria de Lázaro Cárdenas, no solo buscan acabar con la empresa pública, que ese es un tema que merecerá un análisis particular, sino que busca abiertamente ceder el recurso que es de todos los mexicanos, en este caso el petróleo, por un lado, y por el otro la energía eléctrica. Más del 50% de la energía que se genera actualmente ya la realiza particulares, y en el petróleo pues buscan a marcha forzada avanzar. El día de hoy ya anunciaron las reglas para avanzar en
temas sobre el sector energético, sobre el petróleo. Pero bueno, Mauricio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que los ciudadanos tenemos un reto muy importante hacia adelante. Vamos a empezar a vivir las consecuencias de no haber defendido lo que es nuestro. Y la verdad es que yo respeto mucho lo que dice el ingeniero, pero durante este tiempo en el que se procesaron las reformas, no escuché a aquellos líderes morales o históricos que durante el proceso electoral llamaban a las multitudes para defender el petróleo y pedían el voto para evitar que se entregaran los recursos a los extranjeros. No se escucharon, por ahí alguno se enfermó, otro hizo mutis, pero bueno, esto es lo que tenemos en el país. Ojalá y el día de mañana alguien se faje los pantalones y de verdad defienda lo que es de nosotros. Nosotros haremos lo propio. No sé cómo veas tú, Mauricio. Hola, estimado Jorge, la situación así es muy lamentable. Recuerdo que cuando México quedó fuera del campeonato del mundo porque Holanda nos vence, recientemente ahora en Brasil, el sentido de pesadumbre que había en la sociedad era mucho más grande de lo que pasó con estas reformas y con la promulgación de estas leyes secundarias el pasado lunes. Así que de eso es la realidad. Concuerdo contigo que el tema atraviesa porque los ciudadanos tendrán que cambiar precisamente el chip, y la única manera de poderlo hacer, Jorge, porque aquí queda claro que tenemos una sociedad dividida prácticamente en tres sectores. El sector priista, que aglutina a toda la élite política y económica, que la ha ido aglutinando, incluso a los panistas, estos panistas que, bueno, pues le han entregado los votos sin dar concesiones, porque ellos representan los intereses empresariales, eso se sabe y se ha sabido desde que el PAN fue creado, y los aglutinaron ahí. Se habla de las prebendas que les han dado, y bueno, pues ahí está este tema. Por otro lado, un sector que pues no, simple y sencillamente no le interesa lo que pasa en el país porque están metidos en otras dinámicas de vida cotidiana. Y no hay que recordar, porque dentro de ese sector se encuentran 7 millones de personas que el INEGI nos acaba de decir, y que además avala el mentiritas Emilio Choifet, que avala completamente, de gente que no saben leer ni escribir, de analfabetas. O sea, 7 millones de personas que pueden significar o han significado votos importantes para poder definir quién va a gobernar este país. Y obviamente un tercer sector, que somos minoría, de acuerdo a lo que es como en esta democracia representativa, que no nos da, que no nos alcanza a través de los procesos electorales para tener las mayorías y a partir de ahí llevar el rumbo del país que creemos nosotros que debe de tenerse. Entonces, ha hecho muy bien su trabajo las élites económicas y políticas, aunada con los medios de comunicación que forman parte de estas élites, y en donde el pastel, que es muy, muy apetitoso, pues se lo reparten entre ellos. No hay que olvidar que varios de los secretarios de Energía tienen, o ahora ya, sus representaciones en empresas internacionales de este sector. O sea, dejas de trabajar en Pemex y lo primerito es que ya tienes chamba en otro lado. ¿Cómo es posible que ya tienes chamba en otro lado? Pues precisamente porque esa es la parte. Y hace rato, en otro video, recordábamos a Diego Fernández de Ceballos cómo jugaba un doble papel, por un lado, en la parte de la representación popular en la Cámara de Senadores o de Diputados, y por otro lado con su consultoría, con su bufete, defendiendo a los empresarios y ganándole al Estado pleito tras pleito. Entonces, esa es lo lamentable que tenemos. Desde luego, ¿qué es lo que teníamos que estar haciendo? Pues la búsqueda del voto más amplio. Pero aún así, Jorge, aún teniendo la segunda fuerza política más grande, nada más el PRI cooptó al PAN y a los otros partidos satélites alrededor de ellos, como es el Partido Verde y Nueva Alianza. Y hay que comentar, a la gente de Nueva Alianza la pusieron de rodillas a partir de que toman presa a Alberto Gordillo. O sea, ese fue, o sea, la manera de operar ellos fue muy sencilla. Ganaron ahí el quinazo con el Bester y ponen de rodillas a todo el partido de Nueva Alianza. Obviamente, ni pío dijeron, ni las manos metieron, pobrecitos,
y luego por otro lado el Partido Verde, que ha venido haciendo alianza con ellos, y lo que les faltaba nada más era convencer a los panistas. Los silenciaron haciendo acuerdos ahí con Madero. Una parte de la izquierda representada por los chuchos, que ahora deben de sentirse contentos, los chuchitos, muy bien al Chucho Ortega, que además pues, venía de nada más y nada menos de un partido que en su momento militó, que era el de Aguilar Talamantes, muchacho férreo, duro. Así que bueno, pues esos son los chuchos que hicieron el caldo de cultivo, y bueno, ya deben de decir, nosotros somos parte de lo que representamos de este México moderno y progresista. Esa es la realidad. Obviamente no todo el PRD apoyó esta parte, y bueno, otras gentes como nosotros que hemos visto que esta parte no corresponde. Así que para el 2015, aún teniendo todos esos votos como segunda fuerza electoral, que ya pasó en dos ocasiones con procesos federales, no nos alcanza. Tendríamos que ganar la presidencia, pero ya se ganó la presidencia y de todas maneras no la sueltan. O sea, ¿de qué manera vamos entonces a poder nosotros gobernar este país con unas políticas sociales completamente diferentes, con políticas económicas y sociales diferentes? Pues está complicado, porque hay que recordar, en toda Latinoamérica ya hay muchos países tan importantes como México en donde la izquierda ya llegó al poder, y aquí alguien no nos deja. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que tener claro? Que nos cuesta o nos va a costar el doble, porque ahora los priistas, junto con los medios de comunicación, yo escuchaba, leía a Pablo Iriar. Por ejemplo, Pablo Iriar es un periodista que ha fracasado en su carrera periodística. Estuvo a cargo del noticiero, porque sacaron a Pedro Ferriz de Con, de fea forma, en Cadena 3, y en ese momento ponen a Pablo Iriar, y lo que hace en ese momento, pues le bajó el rating al programa que le había dejado Pedro Ferriz, y lo corre. Luego en Canal 40 tampoco tiene seguidores. Era el presidente o el director de un periódico La Razón, y también lo quitaron. Y bueno, él de todas maneras sigue teniendo chamba. ¿Por qué? Porque es de los que escribe siempre en contra, más bien, escribe siempre a favor del priismo. O sea, así de sencillo. A Paco Sea, también de Canal 28, es otro que le rinde pleitesías, se agacha y le besa los pies a quien esté en el poder, porque él quiere seguir conservando su chamba. Y así podemos hablar de todos estos gente del periodismo que están en los medios tradicionales, y que es así como nos tenemos que comer las noticias. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, Jorge. Yo lo que veo es que lamentablemente se sepultó la posibilidad del crecimiento y el desarrollo, coincido con el ingeniero Cárdenas, de este país. Y bueno, los que van a hacer su agosto y la gran billetiza son nuevamente las élites. Y tenemos un bono demográfico de jóvenes, que estamos hablando prácticamente de 30 millones de jóvenes, que por cierto, el mismo día, curiosamente, que se festeja el Día Internacional de la Juventud, el mismo día es cuando se promulgan estas leyes, que lejos de ir a favor de los jóvenes, lo que va a hacer es entregarles un país prácticamente económicamente destruido y sin posibilidad de crecimiento durante dos o tres generaciones. Esa es la perspectiva que tenemos, y pues a las pruebas nos remitimos, toda vez que ya vimos a dónde nos llevaron las políticas neoliberales. Así que, pues ahí está, Jorge, y pues nos vemos la próxima semana, amigos cibernautas. Si les gustan los videos, denle like, suscríbanse al canal y hasta luego.